Vámonos a Italia, vamos a estar en Lombardía, vamos a estar en Milán, en Bilbao, España, en Valencia, vamos a estar en Puerto Rico, la tierra de los MDO de Menudo, que tanto le gustan aquí, que Bravo Prado. Él se creía René, se ponía purpurina, él quería ser René, fue la rana René nomás. Y por supuesto, a un peruano en Washington. Cuéntamelo todo. Este es el WhatsApp del PBO. Bueno, hoy día 2 de mayo, ¿no? Estamos aquí en la zona del Cuartier 5 por Plaza de Dalmacia, que ya parece un día normal. Nos estamos adelantando al 4 de mayo. Aquí está la gente caminando. Aquí estamos en Florencia, Italia. Ahora estamos acá por la posta. Ahí están la gente. Bueno, en la posta normalmente la gente siempre paran haciendo cola. Así que esto no sorprende. Lo que sí sorprende es que ya la gente parece que ya no soporta más estar en sus casas. Acá está la gente circulando. Miren. La gente circula. Hay gente corriendo. Los perritos. Hola, buenos días, Philip Butter. Acá te estoy mostrando un poco de Italia, ya para olvidar un poco las cuarentenas. Adriana. Un poco de turismo. Esta es una ciudad bellísima, la Lombardía, la que acá tenemos cada día 1,000 infectados, 1,000 muertos, pero ya está acabando todo esto. Es una hermosa ciudad, la Italia. Así es, Phyllis, olvidarse de la cuarentena y disfrutar un poco de este país. Esta es la ciudad de Lombardía, el lago de Como. Y que tengas un buen día, un buen lunes y disfruta de este hermoso día. Chao, cuídense, Perú. Bueno, hoy 3 de mayo, todo listo. Mañana parte Italia. Y Milano está listo. Hoy son la 1:30 de la tarde y como podrán ver ustedes, las calles vacías. Esto es el Duomo, el símbolo máximo de Milano. Las vías principales vacías. Milano es un lugar turístico. De manera que último día veamos nuestras lindas calles sin gente. Italia aparte. Mañana 4, salen 4,5 millones a trabajar. Se parte en una incertidumbre, porque digo incertidumbre porque hay un sector que se opone a que parta la segunda fase, como hay un sector que está de acuerdo. Pero veamos esta semana qué es lo que sucede a todo esto. Lógicamente que no es al 100%, es un 80% que empieza a moverse, ¿no? Veamos, desde Milano, Lombardía, Italia, Alberto Bustinza. Buena semana a todos. Hola, Philip Butters. Para tu programa de PBO, estoy filmando aquí desde Bilbao, España, desde la localidad de Santucho. Son las 8 de la noche, 8:30 de la noche, bueno, aquí en la noche es a las 10, 22 horas, y se ve la cantidad de gente que acaba de salir del confinamiento, caminar. Siempre los domingos está vacío, pero ya que es el segundo día libre, mira que cuánta gente ha salido. Bueno, con eso me despido. Un saludo, quiero mandar un saludo a los Pikachulones.
Hola, muy buenos días. Hoy es sábado 2 de mayo y aquí en España ya empezó la desescalonada. La gente ya está empezando, hoy puede salir a correr de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Vamos a hacer nosotros un poco de deporte, Félix, para los amigos de PBO Digital. Por allá vienen mis padres. Así es que vamos a hacer un señor corriendo, vamos a entrenar un poco. La gente ya está empezando a salir, a correr. Bueno, mandar un saludo para todos allá en Lima, Perú. Sobre todo para mi hermano Omar Trujillo, que está trabajando en Seguridad Ciudadana. A Cintia, a su hijo, a mis sobrinuales, a mi tía Jenny, Angelo, Valerie y a toda la familia Trujillo Casa Sánchez Peralta. Así es que vamos a entrenar un poco. Desde Valencia, España, Antonio Trujillo. Buenas tardes a todos. Aquí desde San Juan, Puerto Rico, les saluda David Urrutia para PBO Digital, a Philip Butters. Como pueden ver, hoy es sábado, son casi las 3 de la tarde, 2 y pico, 2 y 45, 2 y 15. Aquí no hay prohibiciones para salir durante el día, sale normal. Hubo, pero ya se quitó eso de los lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Como aquí la gente, la mayoría sale pues en carro, se puso que los que tenían placa, acá le dicen tablilla, placa impar, salían lunes, miércoles y viernes, y los otros martes, jueves y sábado. Pero eso ya se quitó hace tiempo, así como al mismo tiempo que se quitó lo de allá en Perú, también de hombres y mujeres, aquí también se quitó, casi a la misma fecha. Pero ahora sale todo el mundo, no hay prohibiciones acá para salir. Tengo entendido de que en Perú sí no te dejan salir. Aquí la gente sale sin problemas. Vamos a entrar a una zona que se llama Isla Verde, al fondo pueden ver la playa. Esto usualmente está más concurrido, ¿no? Pero ahora por este problema del COVID-19, pues la gente sale menos, ¿no? Aunque ven muchos carros ahora por acá, pero no, esto no es nada, otros días normales. Buenas tardes, buenos días para PBO Digital. Este es el día domingo 3 de mayo en el estado de Washington, en la ciudad de Graham. Estamos todavía con la orden de stay at home hasta el 31 de mayo. Pero aquí, a diferencia de nuestro país, las cosas no se han paralizado totalmente. Como pueden ver, hay gente en las calles. No se ve la afluencia de carros o gente en las calles como normalmente se hubiera visto un domingo, que estaría con las calles llenas de tráfico. Pero sí se ve una cantidad considerable de personas. Los restaurantes atienden con órdenes para llevar, te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a 2 cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Wars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palace.